Okay, so I'm literally home alone. Listen to how loud and aggressive it is. We're over there. You can see the car right there. Me and Maggie, me and Nikki were running this way. We saw her up there. Del listado de videos que estás a punto de ver, algunos te harán sentir escalofríos. En otros, te formarás una idea de cómo se hicieron, pero muy dentro de ti sabrás que todos son bastante inquietantes. Y esto es porque en esta ocasión te traigo una colección de videos que, además de ser aterradores, no tienen sentido alguno. Comencemos. En un supermercado de Estados Unidos, los bodegueros se han dado cuenta cómo todos los días a las 9:02 minutos algo extraño sucede con el congelador. Es tan predecible que incluso lo graban. Observa. Freezers better not rest. Here it comes. Hey! Is there a light? Huh? Is there a light in here? And there's nothing in here. There's nothing, nobody, anything. It's just open. En la descripción nos indican que este video no es editado y que nadie ayudó a hacerlo, por lo que queda en ti en decidir si esta es una muestra de algo paranormal. Un hotel ubicado en Texas llamado Magnolia se cuenta que está habitado por fantasmas. En especial en un cuarto de niños donde los juguetes no se mantienen en su lugar. Esto es lo que han logrado captar con la cámara de seguridad. De por sí, el movimiento de los juguetes es bastante tétrico, pero la pequeña sombra que aparece hace que en verdad pensemos en la posibilidad que este sitio se encuentre embrujado. Mari Tiris Pagay es una usuaria de YouTube que, siendo una enfermera, utilizó esta plataforma para hacer videos educativos. Pero un evento, cuando preparaba su presentación, hizo que ella se volviera viral, y no por las razones que ella deseaba. Now that I have introduced myself to the patient, explain the procedure, and ask for his consent, verify the client's identity, and provide... Ano, ito? Sige, patay, sige na. Otro, ito, 1, 2, 3, go. Now that I have introduced myself to the patient... identity, and provide... Ano ba ito? Sige na. Otro. 1, 2, 3, go. Now that I have introduced myself to the patient...
De un momento a otro, las luces de su habitación parpadean y su closet se abre solo, de forma brusca. Luego de ello, ella empieza a demostrar que esto no fue montado, más bien que algo extraño está pasando en su casa. En un siguiente video, nos muestra cómo nada ni nadie cabe dentro de su closet, esto dado al espacio tan reducido que hay por los elementos que ella guarda ahí. Esto vuelve aún más extraño lo que grabó con una cámara de seguridad por la noche. ¿Será esto solo una serie de casualidades o de verdad algo extraño se esconde en la casa de Mari? Tú decide. Si en este punto el video te está gustando, por favor te pido consideres suscribirte. Muy pocas personas lo hacen. Y si no te gusta, al final te puedes desuscribir. Continuemos. Don Matijian es un usuario de TikTok quien asegura vive en una casa embrujada, pero él se ha dado cuenta que el espíritu del lugar se está portando agresivo con él y lo asegura por la situación que nos presenta en este video. Okay, so I'm literally home alone. Listen to how loud and aggressive it is. Él explica cómo lo que le ha pasado tantas veces ahora ya no le produce temor, y para probar que no hay nadie con él, espera persistentemente y graba lo siguiente. Shit. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Nuevamente, nada atrás de la puerta. Otra noche, Don desea probar algo distinto. Okay, so I'm trying to get ready for bed. And there's another one. There's still fucking nothing. Everyone's been asking me to try and knock back. Fuck. You fucking dick. ¿Será que en realidad Dom está viviendo junto a un espíritu muy molesto? ¿Tú qué opinas? Maddie Bark es una exploradora urbana quien está segura que un fantasma la siguió hasta su casa luego de hacer una investigación en un cementerio. Una noche, ya muy tarde, su familia se alerta porque algo extraño está tras su puerta y ella lo logra grabar. Maggie? Oh my god. Maggie? What the fuck? Oh my god. Did he just move?
Maggie, oh my God. Maggie, who is the fuck? Oh my God, did he just move? Oh my God, oh my God, oh my God. Is he out there? Do you see anything? No, I don't see anything. Her clock. It looked like it turned and walked away. The only place it could have gone is through this. ¿A dónde fue? ¿Qué era eso que se apareció frente a su puerta? Y de ser así, ¿qué está buscando? Nina Hinton comparte un video tomado de la cámara de seguridad que se encuentra en el cuarto de su sobrino. El bebé se da cuenta de ella y lo que pasa después es aterrador. Aparece en la pantalla haciendo que todos los que vimos el video nos estremezcamos por el miedo. Sea cierto o no, la verdad este video asusta bastante. El usuario 172750C alega que cuando está solo en casa, cosas extrañas suceden. Cosas como una mecedora que se mueve sola. I am not going down there. Fuck this shit. I'm probably leaving. I am not going down there. Fuck this shit. Constantemente, él actualiza contando las diferentes experiencias que vive en su casa, pero entre muchos de sus videos, algo bastante perturbador sucedió. Going to go in my car for tonight. Going to go in my car. Going to go and Al parecer, él decía la verdad y alguien lo está acechando desde la oscuridad de su propia casa. ¿Y tú? ¿Qué opinas de cada uno de estos videos? ¿Será que alguno tiene alguna explicación? Y de ser así, por favor, déjamelo en los comentarios. Me gustaría leerte. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Te agradecería también que si puedes, lo compartas y le des a like. Eso me ayudaría muchísimo para poder seguir creciendo en esta plataforma. Yo soy el Julio López.